Graba, güey, por favor, graba. Bienvenido a 24 horas arriba de la azotea. No seas mamón. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video para el canal. El primer video del año. El primer video de Team Perrones del año 2021. Un aplauso, bravo, bravo. Pero pues, esta vez nos venimos con una broma muy buena. Allá abajo están los del team y les voy a hacer una broma, porque ya ven que ellos me hicieron una broma de la bicicleta cuando me quitaron mi bicicleta, no sé si se acuerdan, y prometí 30 likes. Aquí se los voy a dejar el video donde dije. Esto no se va a quedar así, chavo. 50 likes, 50 likes y me vengo de estos dos, menos de acá, porque acá se preocupó. Un abrazo para él. Bueno, sin más que decir, pues allá abajo están y les voy a hacer una pequeña broma. Está la escalera. Nos vamos a subir a mi azotea. Les voy a decir que vamos a descolgar los foquitos navideños, porque Navidad se despidió, adiós, adiós. Pero pues nos vamos a darnos la tarea de hacerle una broma a esos dos que están allá abajo, porque la verdad, mi venganza, prometí venganza, amigos. Y pues, sin más que decir, vámonos con este video. Va a estar muy perrón, muy chidorri. Y pues vamos. Sí, güey, si me pueden hacer favor de descolgar todos los foquitos, güey. ¿Sí? Más ese que está atorado, güey. ¿Ese? Sí, güey. ¿Dónde está el foquito, güey? Sí, ahí le va a dar para su checo, güey. Manda varo, güey, acá. Ahora, pues. Ahora, sale. Sale para que no se haga de noche, güey, porque si no va a entrar a la noche, güey. La escalera, compa, esto es video descolgando los foquitos con Tetumo y Culebro. Dale. Empiecen por el que está ahí. Empiecen por el que está ahí. Puta madre, ¿cómo lo ha quitado, güey? Mira, está trabado. Está trabado. ¡Salado! ¡No! ¿O sí? Es que no, güey, es que creo que ahí tuvo la culpa mi jefe, güey. Que le puso. Va, mira, ya lo viste cómo quedó. Quedó trabado, ¿ah? ¿Eh? ¿Y cómo se va a poder sacar? No hay una salida para que una se pueda trabar. Wey. Sí, ¿ah? Wey, una salida, una cortada. Una cortada, güey. Porque solamente que desatés esta madre, güey. Sí, puede, sí, se puede desatar, sí, es como. Es de presión. De tu casa. ¿Es de presión? Sí, güey. Es como una fajita. Sí, es. Y hay más serie allá de aquel lado. De aquel lado. Sí, güey, allá atrás. Sí, voy atrás. Bueno, pues. Voy a subir para ese lado, viste, güey. Y lo, le voy a quitar la escalera, güey. Ahorita vamos a subir. Ahorita le voy a quitar la escalera, amigo. Aguanten vara tantito. Ey, güey, sí, está bien chilero, güey. Está llegando todo el polvo, güey. ¿Cuál está muy culo? ¿Por qué? ¿Te da miedo? No, mierda. ¿Cuál? No, mierda, tío. No se puede descolgar, pues. ¿Por qué? Da igual, ¿qué tal? Bueno, sí. A ver, güey. Pero es que ese es nada más fajita, nomás para hacer presión. Creo que nomás hay que. Está duro, mira. Nos encontramos un pene de cerámica. Mira, güey, mira, acá está el pene. No, verga, no, tiré. Mira, güey, está bien duro. No se puede ni jalar. Sí, pues, y aparte lo cortaron. Sí, pues. Sí, pues. Y nada de volar, lo cortaron. Ahorita, güey, qué pedo. Aguanta, ahorita voy a bajar tantito. Graba, güey, por favor, graba. No seas mamón. ¿Te acordás cuando le hiciste la broma al Brian? Ah, pero se la dice a él, nomás a ti, güey. Ah, pues yo así cómplice. Te metes con uno, te metes con todo. Güey, pero el culero, hasta cuando el culero no tenía bicicleta, estaba ponchada, güey.
se lo presté, güey, y todo para que me dejara hasta atrás, güey. Pues sí, güey. Mira, voy a empezar a tener una guitarra. Ting, ting, ting. No, no es cierto, si tratan de descolgar ese, lo dejo salir, si no, pues no. Ah, bueno, por eso. Ah, bueno, tráeme una tijera. Con el diente, échenle ahí. Va a acabar primero el diente que esa madre, güey. Pues sí. Verga. Aunque sea una selfie, pa' aquí, ¿no? Camarada. Una selfie, selfie, una selfie. Una selfie, una selfie. Traten de descolgarlo, pues. ¿Y de aquel lado por qué no pueden, pues? Porque está duro también, güey. ¿Está duro? Esa mamada. ¿Y si le quitamos el megacable, pues, güey? Sí, sí. Echamos una tele, ahorita lo vamos a comprar. Después ya no nos vamos a ir. No lo pares. Bueno, entonces que ya se resignaron a quedar allá arriba. Está en la mera orillita, te cae cerca, te vas a caer. Hoy sí está bien alto aquí, güey. No, yo estoy calculando en bajar ahí, güey. ¿Bajar ahí? O este güey que baje y sube la escalera. Pero si se quieren intentar bajar, se van a romper toda su jeta. ¿Segura? ¿Segura? ¿Estás segura? Bueno, este sí, el vale madre, este sí, sí se lo segura, creo. El Tetum es que más tranquilito, pero este verga sí lo vale. Venga, vos sí, él me anda diciendo cómo es. Ay. Es que yo soy el loco, pues, güey, de que da la idea. Este es mi pendejo que lo hace. Ay, ya, ya. Los dos al mismo tiempo de cabeza. Arrepe, una, dos. No. El frío, a ver, aguanta, a ver, me voy a enfocar. Ah, perro, Call of Duty mejor, güey, Call of Duty. Ah, qué mierda esa pendeja. Mi vieja se emputó conmigo por tu culpa. ¿Por qué? ¿Tu novia? Porque iba a salir, mamón. ¿Tu novia? Sí. Ibas a salir con ella. Iba a salir, pues, verga. Claro, aquí no hay pedo, también encierro. ¿Qué pasó? También encierro. Ahí sí me bajo. Ahí sí se baja, dice. Aunque se rompa toda la jeta, pero va a bajar, dice. Ahí sí está, me hago super mal si querés. Ah, perro, se va a arriesgar su vida por su novia. Sí, la neta, sí. Pero la neta hay que querer más a la jefecita, porque ella... Se va a hacer el pelón. Ella nos dio la vida, ¿sí o no? Si no, no fuéramos guapos. ¿Ah? Ah, dice Pascual. No te escuché, güey. Mira, no escucha. No, que hay que querer mucho a la jefa. Hay que querer mucho a la jefa. A la jefa, sí, güey. Sí, la jefa es la jefa, güey. Sí o no, sí. Culebra. Aunque no te salían los videos, pero ella es la jefa, güey. La jefa no me preocupa, güey. Sé que va a venir y te va a meter tu piedra. Ah, bueno, no hay pedo. Y el mío no me preocupa porque va a venir mi papá, no mi jefa. Ay, ay, no mames. Y ya, no mames, culebro, güey. Lo voy a dejar un rato, güey. No creo que venga su jefe todavía, sí, pero. Espérate, venga. Toma, le voy a hablar yo. Para que me veas jugar free. Graba, ay, mierda, sí. Mía, por perro. Ah, la verga. Mira, hija, la primera bueno, partida del free. Aguanta, vamos, qué diamante. Ahí está diamante, puto, que no me puedo. Bueno, pues en lo que juega, lo voy a dejar un rato. Voy a pensar si lo saco, porque la verdad, el papá de él es muy enojón. Y su mamá le ayuda, pues, a hacer su cosa. Creo que vendía, su abuelita también vendía empanaditas, algo así. Sí, pero pues voy a pensarlo, nos vemos en un rato. Vámonos. ¿Cómo? Nos vas a bajar, mierda. ¿Cómo? Nos vas a bajar. Ya está anocheciendo. Ya está anocheciendo, sí puede tener razón. Salada. Ay, te voy a traer tu cafecito en la noche. No hay pedo. Mientras esté bien, epa, atendido, sí, pues. Jefa. No voy a llegar hoy, estoy con mi perro. ¡Jefa! ¡Ale, caigo mañana! Iba aquí bien pendejo. ¡Pégale tus 5 demanda, por perro! Burro, nada, tiene demanda, Sí, güey, por puto. ¿Te costó qué? Ya, güey. Mira, le están hablando, Luis. Bueno. Ey, ¿quién es? Ah, sí, ¿qué pasó? Ah, no sé si me das permiso de quedarme en la casa de un amigo. Le está marcando a su mamá. Culebro, le está marcando a su mamá, güey. Está grabando, no, verga, falta. Ya está grabando el puto. Y ahí me cerraron su losa. Ahora, pues, dale. Yo. Espérame, güey, espera que llame. Ya me lo va. Ey, ¿qué te dijo tu mamá? Seis. ¿Qué te dijo tu mamá, güey? Que me bajes, verga. ¿Si no qué? ¿Ah? Si no, me voy a la cárcel. No, güey. ¿Qué? Si no, va a venir a reclamar esta vez. Le está marcando, ya, le está marcando. No mames. Le está marcando a ver qué le dicen, vamos, chismea. No. ¿Dónde? Mamá, está cogiendo su hijo. Mamá, dame permiso que me quede en casa de un amigo hoy. ¿Sí? Ahí sale, pues. Ah, me llego. Como a las 12. Como a las 12 de la
tarde, ya menos, más o menos. De la tarde, dice, güey. Entonces ya es tarde, sonso. Ya es tarde, pero, güey. Pero, ¿para qué me hacen broma? Pues, luego no se aguanta. Ah, bueno. No, no hay pedo, aquí me va a dar de comer, verga. Como Chucho lo va a traer la comida, ¿ahí lo crees? Mientras hago ejercicio, pay. Ey, sí, pues, todo uno para hacer ejercicio, quema las calorías, pues, güey, como hace frío. Ahí está, güey. Pararse de mano acá y caer el sartén, ¿no es? Ya está anocheciendo, literal. Puede venir mi chiquilla para acá, güey. José, yo no voy a hacer lagartín con una mano. Quiero salir con ella, güey. Verga, ¿y luego? Lo voy a hacer como en la plaza. Ey, mira lo que... Me está llegando todo. Como en la plaza. A huevo, a huevo. Ey, sí, güey. Oh, güey, están acostando, güey. Oh, me salté una piedra. Aquí con mi vieja. Chica, tu madre. Claro, no traigo nada contra los gays, pero no. Esa es la actitud de eso, chavo. O sea, no, no soy. Mira, güey, la luna. ¿La luna? No lo veo, güey. Ah, ya lo vi, creo que. Ey, sí, ya está anocheciendo. ¿Cuántas horas llevan allá arriba? Bueno, les voy a hacer unas preguntas. Puedo ver si me lo contestan. Y si me, ey, hagamos una cosa. Si me lo contestan bien, los dejo bajar antes de que anochezca más todavía. Este, ¿cuándo fue el último? Ah, no, perdón. ¿Cuándo fue? Fecha y día que murió Maradona. A la verga. Eso, fue apenas la muerte. Fue en diciembre, fue en diciembre. Mande, pero eso, el día. Fecha. Son tres oportunidades. Mes, diciembre. Ajá. Fecha. ¡Ey! ¿No es que aquí lo está buscando en su Motorola ese? No, güey, estaba mirando el video. Ah, oh, no. ¿Cuál? Fecha fue diciembre, día. ¿Cuál, vergas? De la cuando murió Maradona, güey. No sé, güey. ¿Qué fue? Mes, murió diciembre. Diciembre, ajá. Creo que murió como por ahí del 14 o 20, yo digo, no sé, güey, no estoy seguro. ¿Cuál mierda? Respuesta acertada, culebro. ¿De cuál, pe? El 14 de diciembre murió Maradona del 2020. No sé, pe verga, espérame, déjame hacer cuenta. Espérame, voy a sacar mi calculadora. Va, calculadora. A ver, muéstrame calculadora, pues. A ver. El físico. Es que no sé ni de dónde está, pe. A ver, pues, físico, matemático, a ver. Aguanta, vamos a acercarlo con la cámara. A ver. Ah, sí, pe. A ver, cuenta, a ver. Maradona murió. Me aparece. No me aparece cuando no sé hacer las cuentas. ¿Hay un arcoíris? ¿Qué pedo? Ah, no. Está marihuana ese verbo. Ey, vos sí lo sabes, ¿verdad? Puta, dime cuándo. A ver, bueno. Como no muy lo supieron. 2020, puto. Está pasable la pregunta, está pasable la segunda. 25 de noviembre de 2020. Bueno, ninguno de los dos le aceptó. Bueno, ¿por qué no? Son tres oportunidades porque es 25 de noviembre y acá tú dijiste de diciembre. ¿Pero se le atinó? El sí, puede pegar el sí, tal vez. Sí, verga. Pero lo busqué en internet, creo, pero bueno. A perro. La segunda pregunta, son tres preguntas y me lo contestan antes de que anochezca. Bueno, está bien. Este, la segunda pregunta viene. ¿Cuándo fue el primer video de Team Perfecto? ¡What! Nadia vos, sí, está bien loco, güey. Ese, por cierto, el video lo hicimos con el Eddie Vázquez, va. Ese verga, güey. Ah, lo vamos a hacer una bromita también. ¿Qué más fue verga? Güey, yo qué hago. Ey, los chamaquitos bien están quebrando vidrio, güey. Bueno, este. ¿Qué? ¿Cuál es la otra pregunta que les iba yo a hacer? Si no, agarré vos menos nosotros. ¿En qué año nació Emiliano Zapata? Otra vez. No sé ni cuándo cumple años. Ey, este le va a servir para el examen, pues, güey, de clases virtuales. Como examen de primaria, verga. Ya, güey. Bueno, no sé. ¿No sabes cuándo? De agosto de 1879. A ver tú, gorrudo. Que veas, perro, pura calculadora, hija. A la man. Este va a ser este físico matemático, ¿ah? ¿Qué más? A ver, este, la última pregunta, si lo acertan. Acertan. Volteo. Acertan. ¿Quién descubrió América? ¿Ah? ¿Quién escribió América? Saber. Ya vos, está bien pendejo. No, ya pues, no, es que. A ver, ¿quién? Digan, ¿quién? Espérame, voy a hacer también cuenta. No se puede, también, digo. A ver si estoy seguro, güey. Yo qué sé, es él. ¿Es él, verdad? No sé qué es verdad, estando haciendo cuenta. Ahí vemos las cuentas que está haciendo el compa culero. Dice que Cristóbal Colón, güey. Pero. Cristóbal. Bueno, según la ciencia dijeron que. Mira, hija, Cristóbal Colón, yo descifro números y dibujado letras. Yo leo letras, para que veas qué pedo.
Cristóbal Colón, bye. A huevo. A huevis. ¿Quién descubrió esos pendejos buscando una iguana? A ver, una pregunta. Su mamá. ¿Maciza? ¿Ah? Una pregunta maciza. A ver, y va a ver si me chepaneco. Ah, a ver, a ver. Dame una. A ver si un chepaneco. A ver. Ey, yo. ¿Cuándo se van los floreros? Los floreros. Yo no salgo de florero, pero ya, creo que. Ah, pero debe ser. Espérate, güey. Se van como el 14 de diciembre, algo así. ¿Cuándo regresan? Ver, ¿cuándo regresan? Regresa el día que se van a la topa de la flor. ¿Cuándo? Que es el día. ¿Qué puto día? ¿23? No. ¿24? Tampoco. Ah, 24 es Nochebuena. Pues 21 o 22. Ah, güey, se dice. ¿Qué es puto? Lo estoy dejando ahí arriba, pues, y como que no. Mira, güey. A ver. Ah, chismosa. Aguanta. Ah, hay un pájaro, güey, mira, lo voy a enfocar. No mames, bueno. No se ve. Mira, güey, no, mira, guacha. Te la supermamaste, cabrón. Sí, no, güey, mañana. No, ya. Ey. ¿Qué? ¿Ya los bajo? No, güey. Ah, sí, güey. No, dice. No, güey. No, no, ¿de verdad? Ya es cabrón. ¿Y tú, güey? ¿Qué pedo? Ya no saliste con tu novia. ¿Ah? ¿Ya no saliste con tu novia? Ya no, pues, verga. Mira, güey, ya te estamos metiendo. Bueno, pero solo por esta vez los bajo, porque sé que sus papás son muy bravos, pues, pero... Para la otra, aguanten varas, también ahorita los bajo. Amigo, pues ya llegó el tiempo de que los voy a bajar, porque... Ah, se escucha mucho ruido porque están podando el pasto. De ahí, no, se escucha chido el audio. Ahorita aguántalo un poquito. Déjalo ahí, güey. Ahorita lo voy a bajar, ya llegó el tiempo de bajarlos. Y ahorita lo voy a poner en la escalera. ¿Quieren ver cómo somos monos? Ya llegó la hora, porque si no, ya es demanda. ¿Cuántas demandas? Son como... Hasta ahorita son solo 20. Si quieren no, más, todo el día. Solo, ¿por qué más? Ey, pues sí me han echado más, porque ya tocaba el día. No, bueno, le voy a pagar, pues. Si no, bueno, nos hace otra, pues. Si no nos hace otra. No, pero ahora sí, güey, ahora sí, porque no tenemos. Ya, ahora sí. Me van a poner el teléfono. Ey, pero ¿dónde? Aquí va. Ay, ahorita las agarro la escalera. Ahora. Verga, me va a tener que parar un pantalón. Ey, no, ven a manchar ahí la pared, aguanta. Baja el zarape porque estaba bailando. Ey, pero intenten bajar, pues, tan siquiera, güey, porque, mira, esto sí está un poco alto, la verdad, güey, la verdad. Necesito ver qué demanda, ese. Ey, intenten bajar. Te voy a meter por una cogida. Ey, no manches, sí puedo bajar ese, güey. ¿Qué onda, hija? ¿Cuál es sí, tu pedo? Sí, bajó el culebro, güey. A ver, te tomo. Pero no brinques, güey, porque... Arre, güey. Arre, tíralo. Ahí va el otro. Ahí va la otra. ¡Ay, hijo de puta! Vale, vale, vale. ¡Ay! El rico le dice... Si fuera rico, te servía a mi dos el celular, güey. Sí, yo soy mono, pero bueno, en mi otra vida fui cirquero. Y en mi otra vida... Yo en mi otra vida me mataba acá. Bueno, pues sí pudieron bajar, amigos, miren como aquí está el ahora el sí, tumo, pero me la... ¡Ay, ya! Así, amigos, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita para que le lleguen a tiempo los videos que estamos subiendo. Recuerden, yo soy Diego Reo. La despedida ya no lo pudimos grabar allá porque desgraciadamente se fueron, ya los han llamado a sus papás. Pero lo estoy grabando yo. Un saludo de su parte, del Team Perrones. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, soy Diego Reo. Denle muchos likes, suscríbanse al canal y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos, buenas noches, adiós.